con amigos, hoy vamos a ver el tema de aire en el buche, que es algo frecuente, sobre todo en pichones de menos de 7 días de vida y de vez en cuando algún juvenil o adulto. Esto suele deberse a que el buche no funciona perfectamente y ellos simplemente también al respirar y tal, como que tragan un poco de aire y es algo que hay que ir corrigiendo. Pero bueno, lo más importante es que en cada toma lo vamos a vaciar. ¿Y cómo se realiza? Simplemente, a ver, toca para que veamos que hay aire, toca. Eso está como todo lleno, ¿lo veis? Y está vacío porque no hay ya contenido alimenticio, siempre tenéis Ya que se ha sacado comprobar. el aire. Y él va, como el que dice, con Ya está. cuidado, sacando el Ya aire está otro sacado. poquito, ya está. Sí. Así de fácil. Se oye. ¿Y qué hay que hacer? Pues normalmente va bastante bien el combo de buche, como siempre sabéis, de manera preventiva. Y además, por ejemplo, infusión de anís estrellado natural. Y es de lo poquito así que va a arreglar esto. Pero bueno, el Lo tema del aire normal en es el buche que es que es normal que desaparezca en 2, 3, 4 días y no de mayor problema. Nosotros ya sabemos que comprobaremos así tocando si el pichón o el adulto, mira, le salen gasecitos, ha comido solo. Si bien cuando miramos desde fuera, si tiene aire en el buche, pues podemos pensar que ha comido o que tiene papilla, pero no, no es verdad, es Es aire. aire. Entonces, Entonces, bueno, el normalmente grano ya se comprueba tocando lo que decimos es simplemente un pequeño masaje con la cabeza hacia arriba, un pequeño masaje desde y abajo va saliendo. y va saliendo y ir corrigiendo las posibles causas, que no suele ser nada grave, salvo que, por ejemplo, en este caso tenemos hongos y tricomonas en el buche. Cuando queremos comprobar el contenido del buche, el buche no deja de ser un saco donde podremos ver aquí o la papilla, o el grano con agua, O o el el aire. grano, o el ¿Y aire en cuál este es el caso. diagnóstico diferencial? A veces en lugar de aire en el buche, lo que pasa es que se le ha roto alguno de los sacos aéreos y hay aire por aquí, alguna bolsa, y eso hay que tratarlo en veterinario. Y bueno, es otra cosa, pero puede ser un aire que pensamos que está en el buche y no, y es de los sacos aéreos que se ha roto alguno. Bueno, vamos a darle de comer. En este caso está con la sonda CH6, ya que tiene tricomonas, y no queremos usar la sonda CH14 o 12 para no arrastrar las placas y evitar el posible sangrado. La vemos cómo pasa, ¿lo veis aquí? Va Sí, pasando. recomendamos que el que Está en vaya el a buche. usar este tipo de sondas vea los vídeos que hay al respecto, Hay que agarrar bien siempre y el los vídeos juego. de tricomonas, y los vídeos de cómo sondar con esta sonda, y el vídeo de donde vemos la anatomía de la garganta, el esófago, el buche y demás. Bueno, pues hasta aquí el aire en buche. Más aire en buche se lo puede sacar. Estirar cuello, abrir pico. Con cuidado. ¿Ha salido? Ahora, ¿Lo oís? yo sí lo oigo. ¿Vacío completo? Sí. Y de tricomonas, ¿cuál es el combo buche? Metronidazol para las tricomonas, jarabe de estatina para los hongos y levaduras. Y bueno, si hiciera falta primperan para la motilidad. Y si podéis preparar las cosas, Vale. la papilla en base suero, no en base agua. Y ir mirando si hay alguna infección más. Bien. También a veces viene bien cuando hay aire, ya hemos dicho, anís estrellado en infusión. Y una gotita de limón para acidificar el buche, que iría mejor.